El partido del primer ministro Shinzo Abe ganó las elecciones legislativas de este domingo en Japón por una amplia mayoría, según un sondeo a pie de urna. El primer ministro japonés convocó estas elecciones anticipadas para conseguir más escaños que le dieran estabilidad a su gobierno, aprovechando la debilidad de la oposición y un repunte en su castigada popularidad en plena crisis de los misiles con Corea del Norte. A los electores les prometió seguir aplicando su programa económico, las llamadas Abenomics, en un país que hace frente a la deflación desde hace años y que tiene un paquete de reformas estructurales pendiente, pese a ser la tercera potencia económica mundial. La jornada ha estado también marcada por la llegada a las islas del archipiélago nipón de un fuerte tifón, el tifón Lan, que podría causar grandes daños en todo Japón por las lluvias torrenciales que afectarán en particular a la costa del Pacífico.